Buenos días, amigos del norte.com. Ahora nos encontramos sobre el bulevar Carlos Salinas de Gortari, esto en el municipio de Apodaca, donde alrededor de las 9 de la mañana se reportó este trágico accidente que deja como saldo una mujer sin vida. Esto después de un choque y volcadura de este tráiler con este vehículo tipo Chevrolet, que fue impactado en el crucero y volcado, por lo que las autoridades de policía y de tránsito tuvieron que cerrar la circulación del bulevar Carlos Salinas de Gortari rumbo al centro de Apodaca. De inmediato llegaron a este punto paramédicos y personal de Protección Civil de Apodaca, quienes confirmaron la muerte de una mujer que se encuentra en este vehículo volcado y que quedó al interior de la unidad. Los paramédicos de inmediato, al confirmarse la muerte de esta mujer que no ha sido identificada, pues taparon su cuerpo con una sábana azul en espera de perito retornarse o incorporarse a Estardo Guajardo, que fue impactado por este tráiler que posteriormente se estrelló contra este poste de energía o de luz, por lo que ya se encuentran también en este sitio una cuadrilla de la Comisión Federal de Electricidad. Aparentemente ya no hay riesgo, ya vemos que se encuentran en este punto, pero la circulación sí fue cerrada a la altura de la calle Estardo Guajardo, esto frente al accidente. Nosotros despedimos este enlace en vivo, pero siga para más detalles acerca de este hecho en nuestras distintas redes sociales.